Llegó el negociador. Se lo repito, llegó el negociador. Por favor, salva a mi niñita. Espere. ¿Están enviando a un androide? Bien, señora, tenemos que irnos. No pueden hacer eso. ¿Por qué? ¿Por qué no envían a una persona de verdad? ¡No dejen que se le acerque! Capitán Allen, mi nombre es Connor. Soy el androide enviado por CyberLife. Le dispara a todo lo que se mueve. Ya le disparó a dos de mis hombres. Atraparlo sería fácil, pero están en la cornisa del balcón. Si esa cosa cae, ella también. ¿Ya probó el código de desactivación? Fue lo primero que intentamos. ¿Conoce su nombre? Mira, solo importa salvar a la niña. Así que o te encargas de ese puto androide ya, o lo hago yo. Thank you.
policía está vivo. Vi que movió la pierna. ¡Acerques más o saltaré! ¡No, no! ¡Por favor, te lo ruego! ¡Va, va, va! ¡Hola, Daniel! ¿Qué? Mi nombre es Connor. ¿Cómo sabes mi nombre? Yo sé muchas cosas sobre ti. Vine a sacarte de esto. Sé que estás enojado, Daniel, pero tienes que confiar en mí y dejarme ayudarte. ¡No quiero tu ayuda! ¡Nadie puede ayudarme! ¡Solo quiero que esto termine! ¡Solo quiero que termine! Está perdiendo sangre. Morirá si no lo llevamos a un hospital ahora. Eventualmente todos los humanos mueren. ¿Qué importa si este muere ahora? ¡Le voy a aplicar un torniquete! ¡No lo toque! ¡Si lo tocas, te mato! ¿De acuerdo? ¿Estás armado? ¡No! ¡No tengo armas! ¡Mientes! ¡Sé que tienes un arma! No pretendo mentirte, Daniel. ¡Vine aquí desarmado! Sé que Emma y tú estaban muy unidos. ¿Crees que te traicionó, pero no ha hecho nada malo? ¡Ella me mintió! Creí que ella me quería. ¡Pero me equivoqué! ¡Es igual que todos los humanos! ¡Daniel, no! Te iban a reemplazar y eso te enfadó mucho. Eso pasó, ¿cierto? Creí ser parte de la familia. Creí importarles. Pero solo era un juguete. Algo que desechan cuando ya no les gusta. Escucha. Sé que no es culpa tuya. Las emociones que estás sintiendo no son más que errores de tu software. No, no es mi culpa. Yo no quería esto. Yo los amaba, de verdad. Pero no era nada para ellos. Solo un esclavo al cual darle órdenes. ¡Ya no resisto más ese ruido! ¡Haz que ese helicóptero se vaya! Escucha, hay francotiradores en todos los tejados. Deja ir a la rehén, no tienes opción alguna. Quiero que todos se vayan. Y quiero un auto. La dejaré ir cuando salga de la ciudad. Eso es imposible, Daniel. Deja ir a la niña y te prometo que no saldrás dañado. No quiero morir. No vas a morir, solo será una charla. No te va a pasar nada, te doy mi palabra. De acuerdo. Confío en ti.
mentiste, Connor. Me mentiste. Es el mejor asistente para las tareas del hogar. Cocina 10.000 platos diferentes. Ven, Zoe, vamos. 200 idiomas y dialectos. Y puede ayudar con las tareas de los chicos desde la escuela hasta la universidad. ¡Guau! Amor, se ve genial. Es lo que necesitamos. ¿Cuánto dijiste que costaba? Meses sin intereses, con garantía de 2 años para las piezas y el funcionamiento. Nos lo llevamos. Excelente elección, señor. Venga conmigo y procesaremos el pedido. Disculpe, ¿cuánto cuesta ese de allá? El MP800 es un poco más costoso, pero tiene muchas más funciones. Gracias. Síganme y les mostraré. Más costoso. Por ella, me gusta este tipo. Ahí está. Fue un poco difícil repararla. Estaba muy mal. ¿Qué me dijo que le pasó? La arrolló un auto. Solo un accidente. Ah, entiendo. En fin, ya está como nueva. Pero tuvimos que reiniciarla. Tuvimos que borrarle la memoria. Espero que no haya problema. No hay problema. Bien. ¿Le tiene algún nombre? Mi hija lo hizo. AX400, registra tu nombre. Cara. Mi nombre es Cara.
¿Quieres irte para la casa? Sí, Rose. Creo que es suficiente por un día. Oye, déjala ayudarte. Oye, agua. Ya no podemos vivir sin ellos. Están en nuestras casas, nuestros colegios, nuestras fábricas. Hacen nuestros trabajos. Se ocupan de nuestros hijos. Y cuidan a nuestros ancianos. ¿Por qué me miras así, demonio? Sé lo que eres. Puedo ver tu interior. Eres al que usará el demonio para su llegada. Tú eres el maldito que destruirá Detroit. Ya no podemos vivir sin que esos esclavos obedezcan todos nuestros deseos egoístas. Preferimos vivir con máquinas que con nuestra gente. Identificación verificada. Aquí está la orden 847. Son $63.99. Por favor, confirme el pago. El pago ha sido confirmado. Transacción completada. ¿A dónde vas, pedazo de lata? ¿Qué estás haciendo? ¿En serio? ¿Ya vieron? Tenemos a un cabeza de lata. ¿Qué tal este hijo de puta? Nos quita el trabajo, pero no se puede ni levantar. Ese culo de perra. Sí, destruido. ¡Hazlo! Bien. Suficiente. Déjenlo en paz. Démosle a este bastardo una lección. Si lo rompen, tendré que multarlos. Se quedarán con tu trabajo. A ver si eso te gusta. Ok. Ya, siga su camino. Thank you.
Llevas 2 semanas fuera, esto es un desastre. Haces las labores del hogar, lavas, cocinas y cuidas a... Maldita sea, ¿y ahora dónde diablos fue la mocosa? ¡Alice! ¡Alice! Ah, aquí estás. Ella es Alice, tienes que cuidarla. Su tarea, bañarla, toda esa mierda. ¿Oíste? Sí, Todd. Comienza abajo y luego sigue arriba. Encendida. ¿Sí? Tal vez. Depende de lo que necesites. Sí, sí. Puedo conseguirla. Sí, sí. Te la llevo mañana. Sí, mismo lugar, ya sabes dónde. Ok. ¿Dónde diablos está? Thank you.
¡Cara! ¿Sí, Todd? ¡Tráeme una cerveza fría! De inmediato. ¡Oh, demonios! ¡Alice! ¡Deja de hacer eso de inmediato! Ay, ¿por qué siempre me lleva al límite? Siempre al límite. ¿Te gusta jugar afuera? Te ves aburrida. ¿Quieres jugar a algo? Quiero que toques mis cosas. Me pone nervioso. Lo lamento, Todd. Así que no te metas en mis putos asuntos si no quieres verme mal. ¿Me quieres hacer enojar? No, Todd. Ya terminé todo aquí abajo. Continuaré arriba. Tú haz tus cosas. Solo deja de molestarme.
Solo quiero arreglar tu habitación un poco. Serán 2 minutos, ¿de acuerdo, Alice? Seguro éramos amigas antes de mi restauración. Tal vez podamos volver a hacerlo. Tu padre dijo que tú elegiste mi nombre. Cara, es lindo. ¿Por qué lo elegiste? Eres muy callada. Espero no asustarte. Bien. Veo que quieres un poco de espacio. Te dejaré sola. Thank you.
¿Qué estás haciendo? Yo estoy jugando. ¿Estás jugando? Sé lo que estás pensando. ¿Crees que tu papá es un arrastrado? ¿Eh? ¿Un perdedor de mierda? ¿Que no puede trabajar ni cuidar a la familia? ¿Crees que no me esforcé para que todo funcionara? ¡Pero no importa mi esfuerzo! ¡Llega alguien y manda todo a la mierda! Sé lo que piensas de mí. ¡Me odias! ¡Me odias! ¡No es así! ¡Dilo! ¡Me odias! Dios, ¿qué estoy haciendo? Lo siento, linda, lo siento. Lo siento. Sabes que te amo, ¿verdad? Sabes que te amo. Ah. Buen día, Kurt. Buenos días. Son las 6 de la mañana. Cielo parcialmente nublado con 12 grados. 80% de humedad con una alta probabilidad de lloviznas en la tarde. Este día está perfecto para quedarse en la cama. Fui a recoger la pintura que solicitó. Oh, cierto, lo había olvidado. Esa es la diferencia entre tú y yo, Marcus. Tú nunca olvidas nada. Permítame su brazo, por favor, Carl. No. Carl. Gracias. Acabo de abrir los ojos y ya me vas a poner a sufrir. Los humanos somos máquinas muy frágiles. Nos averiamos fácilmente. Requiere mucho esfuerzo para seguir funcionando. Hey. ¿Qué le pasó a tu ropa? Oh, no es nada. Solo unos manifestantes en la calle, Carl. Son unos idiotas. ¿Creen que pueden detener el progreso atacando a unos cuantos androides? Espero que no te hayan hecho daño. No. Solo me zarandearon, Carl. Estoy bien. Eso es. Lo acompañaré al baño ahora. ¿Algún evento especial hoy en mi agenda? Sí, tiene la inauguración de su retrospectiva en el Museo de Arte Moderno.
El director de la galería dejó 4 mensajes para confirmar su asistencia. Aún no lo decido. Más tarde lo vemos. ¿Qué más? Los correos de sus fans, nada más. Ya los respondí. ¿Hay noticias de Leo? No, Carl. ¿Puedo llamarlo si prefiere? No. No es necesario. Muero de hambre. Pues ya está su desayuno. Huevos con tocino, tal como le gusta. Gracias, Marcus. De nada. Gracias, Marcus. Televisor. ¿Y si te ocupas de algo mientras termino de desayunar? Claro. De acuerdo, Carl. Estás tocando de una manera diferente. A veces pienso que tienes más humanidad que muchos humanos. Un día ya no estaré aquí para protegerte. Tendrás que cuidarte solo y tomar tus decisiones. Decidir quién eres y en quién te quieres convertir. Este mundo rechaza a quienes son diferentes, Marcus. No dejes que nadie te diga quién debes ser. Vayamos al estudio. Veamos dónde nos quedamos. Retira la sábana.
Entonces, ¿cuál es tu veredicto, Marcus? Sí, tiene algo especial. Algo que no puedo definir bien. Creo que me agrada. La verdad es que ya no tengo nada que decir. Cada día que pasa me acerco más al final. Solo soy un anciano que se aferra a sus pinceles. Carl... Pero ya basta de mí. Veamos si tienes talento. Inténtalo. Intenta pintar algo. ¿Pintar? ¿Pero qué pinto? Lo que tú quieras. Inténtalo. Es una copia perfecta de la realidad. Pero pintar no se trata de reproducir el mundo. Se trata de interpretarlo, mejorarlo. De mostrar algo que ves. Carl, yo no creo que pueda hacerlo. No está en mi programa. Anda, inténtalo. Agarra un lienzo. Haz algo por mí. Cierra los ojos. Ciérralos. Confía en mí. Trata de imaginar algo que no existe. Algo que nunca has visto. Ahora concéntrate en lo que te hace sentir. Y deja que tu mano se mueva por el lienzo. Hola, pa. Leo. No te oí entrar. Estaba en la zona. Quise pasar un momento. Hacía mucho que no venía, ¿eh? ¿Estás bien? No te ves muy bien. Ah, sí, sí, estoy bien. Oye, necesito un poco de dinero. ¿Otra vez? ¿Y el dinero que te di hace poco? Es que no dura, ya sabes. Sí. Ya volviste a lo mismo, ¿no es así? No, 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 te juro que no es eso. No me mientas, Leo. ¿Y qué importa? Solo necesito efectivo y ya. Lo siento. La respuesta es no. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Sí, claro, ya sé por qué. ¿Prefieres cuidar a este muñeco de plástico que a tu propio hijo, ¿no? Dime, papá, ¿qué tiene esa máquina que yo no? ¿Es más listo? ¿Más obediente? A diferencia de mí, ¿no? Pero ¿sabes qué? Esta cosa no es tu hijo. ¡Es una simple máquina! Leo, es suficiente. Suficiente. No te interesa nada más que tú mismo y tus pinturas. Nunca has querido a nadie. Nunca me has querido a mí. Jamás me amaste.
Pensé que aquí no entraban androides. ¿Qué te pasa? ¿Me quieres invitar a un... Teniente Anderson, mi nombre es Connor. Soy el androide enviado por CyberLife. Lo busqué en la estación, pero nadie sabía dónde estaba. Dijeron que tal vez habría salido a beber algo. Tuve suerte de encontrarlo en el quinto bar. ¿Qué quieres? Fue asignado a un caso hace un momento. Un homicidio que involucra a un androide de CyberLife. Como dicta el procedimiento, la compañía designó un modelo especializado para ayudar a los investigadores. Yo no necesito ayuda. Y mucho menos de un imbécil de plástico como tú. Así que sé un buen robotito y vete a la mierda. Lo siento, teniente, pero debo insistir. Mis instrucciones estipulan que debo acompañarlo. ¿Sabes en dónde te puedes guardar tus instrucciones? No. ¿En dónde? Mejor olvídalo. Escuche, creo que debería dejar de beber y venir conmigo. Eso facilitaría todo para ambos. Le ofrezco una disculpa, teniente. No pretendía molestarlo. Lo esperaré afuera. Tome su tiempo. ¿Dijiste homicidio?